Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy vamos a tener un programón. En primer lugar, una entrevista muy, pero muy buena con un médico, dirigente sindical clasista y militante revolucionario. Con él vamos a hablar de la pandemia, sus perspectivas y cuál debe ser el programa que debemos levantar los socialistas. También hablaremos del Líbano, donde la revolución que comenzó en octubre del año pasado se ha profundizado. La movilización ha tirado abajo un nuevo gobierno y ahora el desafío que tienen los revolucionarios libaneses es lograr un cambio de fondo y evitar que el viejo régimen se recomponga. Los revolucionarios del mundo debemos apoyar al pueblo libanés. Vamos a contar también con un informe de Bielorrusia, donde se ha abierto un proceso de movilización que no se veía desde que en 1991 la clase obrera derrotó a las camarillas estalinistas en Bielorrusia y en toda la por entonces Unión Soviética. La respuesta del régimen ha sido una represión brutal que en estos momentos sigue siendo desafiada por sectores del movimiento de masas. Hoy volveremos a desarrollar también un nuevo ciclo de la vida y obra del revolucionario ucraniano León Trotsky y su actuación durante los primeros años al frente del primer estado obrero triunfante de la historia. Antes de finalizar, les socializaremos los aspectos más destacados de la Conferencia Internacional de la LIS que se realizó el pasado 8 y 9 de agosto. No se pierdan nada de este programa porque se van a arrepentir. Como recién les anticipamos, Estamos en línea con Guillermo Paganini, dirigente del Combativo Sindicato de los Médicos de la Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional del MST. Con él vamos a hablar un poco sobre la situación de la pandemia y vamos a aprovecharlo también para otros temas. Hola Guillermo, un placer hablar contigo. En primer lugar te quería preguntar cómo estás viendo el desarrollo de la pandemia que asola a la humanidad. Y también un poco la respuesta que están dando los distintos gobiernos. ¿Cómo te va Alejandro? Un placer estar en tu programa, el programa de la Liz. Y mira, eh, la pandemia, por más que han pronosticado ya, o mejor dicho, han racionalizado el deseo de los gobiernos capitalistas del mundo de que eh, se termine, eh, la verdad que el horizonte es de que se siga expandiendo. Hoy, vos fíjate que ya abarcó. A alrededor de 188 países, de acuerdo a los estudios que hay hechos por las universidades, incluso del propio Estados Unidos, ¿no? Eh, y tiene alrededor de 730.000 muertos y tiene un horizonte imparable. Algunos en el pronóstico están a, hablando de que puede llegar a los 40 millones de muertos. De alguna manera, es una, está dentro de las seis grandes epidemias de la historia de la humanidad. Es decir, comparable... A la viruela que se cortó, la viruela de, estamos hablando del siglo XVIII, tenía una tasa de mortalidad del 30% tremenda, pero fíjate, si estamos hablando ahora de un horizonte de 40 millones, que se cortó con la vacuna. Eh, a, a las epidemias de sarampión, que, ojo, involucraron 200 millones de muertos realmente, y en la década del 60 recién apareció la vacuna y cambio hay brotes cada dos, tres años, pero no es lo mismo. A la gripe española, que es tal vez a la que más se la compara, que se la llama española, porque se la, se la legalizó en España, pero fue una pandemia, porque se dio en, to, en todos los lugares, lo que pasa es que en esa época la ocultaban, que también abarcó prácticamente la mitad de la humanidad y, y fueron 50 millones de muertos. A la peste negra, ya hablando del siglo XIV, o incluso a lo que es el HIV. Ahora en general, todas estas, o hubo vacunas hubo tratamientos efectivos, acá todavía eso está en agua de borrajas. Entonces, de verdad, el horizonte es preocupante. Y es preocupante además, eh, porque esto no es, digámosle, un, un castigo divino o, o algo inevitable producto de la naturaleza, sino esto tiene que ver con las políticas que se están llevando adelante para, este, para ponerle coto. Y la verdad, este, esto desnuda, desnuda lo, la cara tal vez más oscura de la crisis capitalista. Esto a su vez dinamizó la crisis capitalista, la agravó, pero evidentemente es un subproducto también de la crisis porque, por un lado, eh, la, la pandemia se ha extendido porque no se han tomado ni siquiera algunas medidas elementales, no aprendieron de epidemias anteriores, ¿sí? porque ponen la gripe. Fue la gripe española, estaba la famosa tríada de la gripe española, que fue, hablando de otra época incluso de desarrollo de la humanidad, cuarentena, tapabocas o barbijo y impuesto a la riqueza. Bueno, ahora más bien lo que ha habido han sido cuarentenas, desiguales, tardías, en algunos casos gobiernos directamente negacionistas, como Bolsonaro o, o Trump o el gobierno nicaragüense, este... Más bien transferencia de recursos, justamente porque hay una crisis capitalista hacia el rescate de bancos, de grandes empresas, y no a la inversión en medidas sociales y en medidas sanitarias. Y este, y, y, y este debate que se empezó a instalar de economía o salud, hablando de, economía de la de economía de los grandes grupos, la economía capitalista versus la salud de la población. Evidentemente se definió a favor, claramente, de un primer momento y por una decisión política de todos los gobiernos de distinto pelaje y signo en función de la economía. Entonces, eh, esto, por un lado, eh, desnudó este efecto de la crisis capitalista, y por otro lado, la secuela de lo que han sido la, el desbastado de los sistemas de salud, del mundo, ha puesto, realmente ha desnudado el colapso de los sistemas producto de las políticas de austeridad y de ajuste, los recortes. Por un lado, eh, Fíjate los países europeos que han tenido las peores eh, tasas cuando esto, obviamente, hubo un primer epicentro en Asia, en China, después se mudó más o menos marzo hizo, y tuvo el pico Europa, ahora está en América. Ahora, eh, los sistemas europeos que han sido sistemas mixtos con el componente estatal muy reducido, sacando el sistema inglés que había sido un ejemplo, el National Health Service, y que de Tachen en adelante fue diezmado, fue recortado, fue privatizado, y entonces tiene uno de los peores resultados, hubo en el Reino Unido. Eh, Estados Unidos, que directamente no tiene, no tiene sistema público. Siempre ahí la disputa demócrata-republicano fue alrededor de tener un sistema de salud. Este, incluso formulado como un seguro de salud, ni siquiera como un, como un sistema público único este, financiado por rentas generales por, por parte del Estado. Y sin embargo, eh, no hay, no existe. Eh, y bueno, están las consecuencias, cadáveres apilados en las morgues, en, la, en las morgues adicionales, iglesias, etc. Etcétera, etcétera. Tremendo, tremenda la situación de desborde. Y, este, y bueno. Y, y los lugares donde había cierto sistema público este, o sistemas mixtos, este, de, bueno, se demuestra la realidad al convertirse los sistemas de salud en, digámosle grandes consultorios de, de febriles y, y, y grandes eh, unidades de, de cuidados críticos, vamos a llamar así, en función del agravamiento de las epidemias, muestran la, la, que falta personal que no alcanzan las camas, que la infraestructura es deficiente, que está fragmentado el sistema y el sector privado tiene la mayoría de la capacidad instalada y por supuesto lo utiliza en función de su ganancia y no de la salud pública. Bueno, entonces, eh, esto ha obligado incluso, ha desnudado a tal punto, a tal punto, esta combinación entre un desastre sanitario y, el, y la crisis de, de los sistemas de salud, que hubo países que se vieron obligados países bien capitalistas que se vieron obligados a tomar algunas medidas similares a algo de lo que nosotros planteamos, como meter mano, por lo menos en el sector privado, declarar utilidad pública capacidad instalada, este, empezar a tener un comando centralizado para poder, como mínimo, tener algún tipo de optimización de recursos para enfrentar esto, como hizo Irlanda. Pero Irlanda lo hizo con... Sistema público pequeño, fue prácticamente un, una coordinación sobre el sector privado, pero demostró que había que llegar a ese tipo de medidas, o incluso en propio Nueva York, en el momento de mayor crisis, donde tuvieron que salir a incautar respiradores porque no tenían, y bueno, ahí del sector privado, porque es lo que hay ahí, tuvieron que hacer algún grado de planificación estatal para poder eh, atender la, la epidemia. Entonces, en síntesis, vemos una situación grave hoy. Y vemos una dinámica más que preocupante, ¿no? sobre todo considerando los pronósticos que hay y las evidencias que ya empezaron a haber de que estamos marchando a una, a una segunda ola. ¿no? ¿Cuál es la dinámica y qué previsión hace sobre cuáles serán finalmente las consecuencias de esta pandemia? Contame también un poco sobre la vacuna. Rusia acaba de informar que ya la tiene, otros lo desmienten. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, eh, lo que se está viendo justamente producto de esta política que se aplicó es que en los lugares donde había este traslado de epicentro de Asia a Europa, de Europa a América, eh, hay una hay una nueva lo que se llama una nueva ola y, y se presume que puede ser peor que la anterior, porque ya hubo rebrotes en China, pero por ejemplo ahora en Australia, en Perú. En Israel, en Japón, en lugares incluso había bajado, en España, en España. Ahora, eso tiene que ver con que se abrió o hubo poca cuarentena o se abrió prematuramente la cuarentena, esa es la realidad. Porque al no haber vacuna, la vacuna, digámosle, la barrera sanitaria más elemental es, es la cuarentena, no hay otra cuestión. Ahora, eh, no se hicieron las cuarentenas como corresponde o donde se implementaron, por ejemplo, Argentina o algunos lugares que. Incluso se incrementó prematuramente, a diferencia de varios lugares de Europa, como se dice, aprendiendo el del desastre, porque en realidad casi se había pronosticado en primer lugar que no iba, ni siquiera iba a llegar el coronavirus. Se hizo sin ningún tipo de apuntalamiento económico y social, esa es la realidad. Es decir, no se hizo eh, preservando el trabajo, preservando el salario, este, asistiendo a los sectores más vulnerables con subsidios universales para que, y suficientes para que. Puedan hacer la cuarentena. Entonces fue una cuarentena, incluso en algunos lugares voluntaria, que es en Uruguay, fue voluntaria, era una, una cuarentena militante. ¿no? Entonces es realmente eh, un problema. Entonces estamos viendo que, que hay rebrote, que hay una segunda ola, y eso, lo, lo de España es tremendo. Con bueno, España, creo que declaró el, el primer ministro que esperan 100 millones de turistas y que de ninguna apertura de todo. Y bueno, está subiendo de nuevo la curva. Claro, de manera muy peligrosa, hasta la tasa de duplicación del caso está subiendo. Este, bueno, lo mismo Alemania, ojo, lugares que habían hecho las cosas dentro de, digamos, de los marcos capitalistas un poco mejor, como, como eh, Alemania, donde habían hecho testeos en mayor cantidad que en otros lugares, Y bueno, pero ahora está subiendo por la apertura prematura. Bueno, ahí hay fútbol, hay todo, hay lugares, Francia, hay lugares donde hay vuelta a clases que son cuestiones muy preocupantes si no se toman las medidas que hay que tomar. Y bueno, evidentemente, eh, acá la salida de la vacuna, efectivamente. Y, y bueno, acá, primer problema, también por la lógica capitalista, las disputas Rusia-China Rusia este, eh, y, y con Estados Unidos. No... No hubo un estudio de cooperación internacional. En otras épocas, pese al capitalismo, incluso había, frente a algunas enfermedades, estudios cooperativos internacionales de investigación y después para los tratamientos. Y sin embargo, esta vez no, a todo lo contrario, una competencia desenfrenada, a ver quién es el primero que saca la vacuna, la patente, y empieza a transformarla en ganancia capitalista. Entonces, eh, la... hoy hay varios proyectos, en realidad, está. O sea que las vacunas tienen que pasar por determinadas pruebas. Hay, hay una etapa de pruebas preclínicas, después está la llamada fase 1, que es la fase en la cual se miden si tiene efectos adversos, en pequeños grupos de, eh, de personas, ya es, ya es la fase clínica. La fase 2 es donde se mide la efectividad o la eficacia, digámosle, es decir, si tiene efecto inmunitario. Y la fase 3, ya, que en, en, ya son estudios multicéntricos en di, diferentes países y en diferentes en grupos muy grandes para medir las dos cosas, es decir, los efectos adversos y también la eficacia. Después viene la fase de producción y después la comercialización, la distribución. Ahora, Rusia saca una vacuna donde saltó todas las fases. En dos meses sacó esa vacuna. Entonces, por supuesto al estilo de estos, de los gobiernos estos de, que además de ser capitalistas tienen algunos fantoches al frente, histriónicos y con algunos aditamentos como, como Putin dice que vacunó a su hija, como lo mismo que Bolsonaro que tomaba la hidroxicloroquina que nunca estuvo probado que sirviera efectivamente como, como medicamento cosas así, creo que Ortega toma algún brebaje extraño en, en Nicaragua también, ahora este eh, no, no está de, más bien la comunidad científica está objetando la, la vacuna rusa. Entonces, acá se ve también la otra cara del ajuste y de los planes de austeridad, que son que no ha habido un fomento al todo lo que es ciencia y técnica, las líneas de investigación a cargo del Estado para eh, poder desarrollar la vacuna, porque se podía haber empezado antes, sí, se podía haber empezado antes porque, digámosle, antes de que se produzca el llamado salto de especie del virus. El virus se lo conocía, el coronavirus. Eh, es más, como virus, así, coronavirus, porque este es, el, este es un tipo de coronavirus, y hay varios. Creo, creo que hay seis ahora dando vuelta, pero uh, hay, hay, hay mutaciones. Bueno, Solo conocemos nosotros de, de, cuando estudiamos en la universidad el coronavirus como tal. Ahora. Sabemos perfectamente que hubo líneas de investigación que fueron suprimidas y que fueron liquidados los financiamientos de esas líneas de investigación en las universidades. Entonces, la verdad, este, yo creo que en esta carrera, ya sea la de Moderna, que ya anticipó que ni siquiera la va a socializar y que va a ser, le va a poner un precio que se va a vender, de hecho, privatizada de arranque, la de Pfizer, que es la que se está probando en la Argentina y en algunos otros lugares, son las que presuntamente cumplieron las fases, pero todavía todos dicen que hasta fines de año, mitad del año que viene, puede haber novedades de la vacuna. Entonces, la dinámica complicada, ¿no? Cuando recién comenzó la epidemia, hicimos una gran campaña planteando la necesidad de un sistema único de salud. ¿Me podés explicar cuál debería ser la política de los revolucionarios frente a este desastre sanitario? Sí, nosotros hicimos una campaña que logramos miles y miles de firmas con compañeros de Brasil, y la verdad que. Eh, porque se puso en debate, eh, por supuesto, se pusieron en debate dos cuestiones: ¿qué medidas transicionales hacen falta desde el punto de vista económico-social hacia la clase trabajadora, sectores populares? Y también qué medidas sanitarias. Se colocó lo del sistema único de salud. So, eh, son las dos patas: o sea, por un lado preservar, ya dijimos, en estos casos es fundamental no solo preservar el empleo, prohibiendo despidos y suspensiones, reconvertir la industria, o sea, desde ya, cuarentenando a la población, que es lo que hay que hacer, porque la barrera sanitaria efectiva ¿eh? es testear y cuarentena, testear aislamiento y cuarentena. Entonces, pero se si lo cuarentena. Con plata, con plata en el bolsillo de las y los trabajadores. Entonces, preservándole su empleo, prohibiendo despidos y suspensiones, penalizando a las empresas que no cumplen, este, preservando el salario, prohibiendo todo tipo de rebaja de salario, incluso produciendo los aumentos y las actualizaciones automáticas necesarias de acuerdo al costo de vida. Eh, y, 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 y colocando subsidio universal realmente suficiente para que ya los desempleados, este, los monotributistas, o sea, los sectores que dependen de, de, de un trabajo más artesanal o, de, o que viven del trabajo ocasional o muy precarizado, tengan un ingreso. Eso es una malla social fundamental. Ahora, en realidad, para financiar todo el paquete, habría que reconvertir toda la industria, toda la industria en función de atacar la pandemia, es decir, eh, toda rama esencial de se debe garantizar preservar el empleo a, a, al trabajador y a su vez eh, salv salvaguardar su bioseguridad y su salud. Ahora, eh, las empresas que pueden producir insumos para el sistema de salud que nosotros estamos proponiendo deberían estar trabajando bajo estrictas normas de bioseguridad con rotación de las plantas de trabajadoras y trabajadores y manteniendo todas las medidas sanitarias para producir... Respiradores en el caso de la industria metalmecánica para producir eh, insumos este, de elementos de protección y todo tipo de insumo descartable en el caso de los, de los textiles y, y otro tipo de industria, industria plástica, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso tiene que ser, va, es muy sencillo, bajo una intervención abierta del Estado, declarándolo de utilidad pública y la empresa que se niegue, que expropiarla y ponerla a trabajar bajo control de sus trabajadores. Esa es una medida fundamental. La otra, desde el punto. Y, y después, por supuesto, ¿quién paga esta crisis? La tienen que pagar este, los capitalistas. O sea, yo ya lo dije antes, impuesto a la riqueza y a las rentas y no pago de las deudas, de las deudas tremendo. Y, y nosotros estamos asistiendo a que al revés, justamente lo que se está haciendo es lo contrario, transferir plusvalía hacia los capitalistas, cobrar las deudas por parte de los organismos sobre internacionales y eh, eh, rescatar a los bancos y no, y no a, la, a, la, a las y los trabajadores. Y por, el, por otro lado, medidas sanitarias, sistema único de salud, es decir, sistema declarado de utilidad pública, toda la capacidad instalada del sector privado, de los sectores de seguridad social, hacer un comando único, centralizado, a cargo del Estado, todo sector que no acepte eso, nacionalizarlo y ponerlo a trabajar bajo control de, de los trabajadores, y este, y bueno, e implementar un shock de inversión pública. Es decir, este, por un lado, la parte productiva yo dije una parte, pero la parte toda productiva de laboratorios incorporados a ese sistema único de salud, bueno, produciendo justamente medicamentos, sueros, vacunas que se necesitan para tratar esto. La, la parte asistencial, muy bien, dotación de personal, eh, maximizar el presupuesto, comités de crisis para que haya una conducción democrática del de combate a la pandemia este, y testeos masivos. Entre los trabajadores y la, en la población. Estas son las medidas. Se hizo exactamente lo contrario. Acá todo esto es priorizar la salud y no las ganancias. Se hizo lo inverso. Ya que te tengo acá, quisiera eh, aprovecharte un poco más. ¿Le podés contar a la audiencia, fundamentalmente a los compañeros y compañeras de otros países, de qué se trata el plenario del sindicalismo combativo que se ha constituido en Argentina hace unos años y del cual vos sos uno de los dirigentes? Mira, es una experiencia que empezó hace ya más de dos años, ¿no? y la verdad, este, ya el solo hecho que haya eh, esta supervivencia a través del tiempo es, es un paso adelante. Es un, un espacio de articulación, un frente único de las tendencias sindicales de la izquierda revolucionaria. Eh, durante prácticamente hasta hace muy poco, una de las corrientes. Este, de, de la izquierda radical argentina, este, no, no estaba en el plenario, ahora se integró. Y realmente es importante este Frente Único porque además ha permitido articular a algunos de los sindicatos, de los cuerpos de delegados, de las comisiones internas este, que han sido recuperados a la burocracia, que están en manos hoy de la izquierda, en su dirección, bueno, incorporarlos a este... A este, a este espacio de coordinación, en vistas, bueno, primero a apoyar las luchas, a pelear este, en los procesos que se dan en el movimiento obrero, y después para que se digamos en perspectiva se transforme en un polo de articulación, en un polo de referencia para la pelea por una nueva dirección clasista, combativa, este, democrática del conjunto del movimiento obrero, que es una tarea que hay que llevar adelante porque hay que desterrar. A la burocracia y al modelo, que es un poco el, el programa que tiene la burocracia que aplica, antidemocrático, verticalista, de dependencia del Estado, de. De, y, y de pensamiento único, ¿no? que, hay, que, que tiene la burocracia sindical en la Argentina. Eh, y al interior del, del, de este espacio, bueno, hay debates, hay debates. Bueno, el primero fue haberlo hecho, porque la verdad nuestra corriente pechó muchos años para que se haga esto y tuvo que pelear contra falsas, pre, pretendidas hegemonías de otras corrientes, este, como la del Partido Obrero, de eh, negarse a, a, a integrar un espacio de este tipo constituido bueno tenemos dos grandes debates o tres grandes debates vamos a sintetizar uno uno eso nos alcanza el frente único porque para nosotros ese frente único hay que llevarlo a fondo a los procesos de la lucha de clase por ejemplo hacer un esfuerzo por integrar democráticamente listas de oposición en las elecciones sindicales, en, en todos los sindicatos, y eso no está sucediendo, no está sucediendo porque muchas veces se prioriza la propia construcción, no se tienen políticas sectarias o este, oportunistas, según la, la ocasión, y muchas veces integrantes del propio plenario forman otras listas o se oponen a la, a, sobre todo en los lugares donde hay responsabilidades de conducción, lo cual es un problema. Es decir, el Frente 1 no tiene que dejar de ser eh, testimonial para hacer declaraciones y movilizaciones que es muy importante pronunciarse frente a hecho de la realidad, sino para llevarlo a fondo, para empujar los procesos nuevos de nueva dirección en la lucha de clases. Y el, el otro debate es modelo sindical, es decir, para, es decir, yo insisto, hay como una cultura esto que hay eh, de muchos años de peronismo en la clase obrera, de dirección peronista que ahora está en crisis, hay una oportunidad de cambiarlo, que hace que eh, cuando se conquista un cuerpo legado o una seccional de un sindicato, cualquier organismo del momento obrero, el sector de conducción que, lo, que esté empieza a reproducir esa cultura de, 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 que decide el dirigente y no la base. Este, que yo dirijo solo porque puedo dirigir y si dirijo con uno que piensa distinto no puedo y de esa manera divido la base del movimiento obrero entonces para nosotros un modelo sindical democrático gran debate ¿eh? tiene la base panzón tiene que decidir todo hay que integrar las diferencias las distintas eh, vertientes del movimiento obrero en la medida que tengan peso real en la base, porque los sindicatos son organismos de frente único y uno tiene, justamente que la unidad del movimiento obrero para la lucha y para enfrentar a las patronales y a los gobiernos capitalistas es fundamental. Y por el otro lado, practicar la autonomía a fondo. Y el tercer debate es la relación con la política, la relación con la izquierda revolucionaria, porque los sindicatos, en un sentido, todos lo sabemos, son un poco hijos de la época de desarrollo capitalista. Hoy reflejan una pelea muy importante, dado que estamos en un periodo de crisis capitalista, de retiro de conquista y pelear porque no te bajen más el salario, pelear porque no te echen del trabajo, es muy importante. Ahora, con eso no alcanza. El sindicato tiene un límite. Si el que gana el sindicato no lo pone en primer lugar al servicio de la pelea por ganar un gremio completo o el, a, al servicio de la pelea por toda la, la dirección del movimiento obrero. Pero además si no la pone en función de una pelea política, es decir, de abonar a la construcción de una alternativa de izquierda revolucionaria, este, y no, no va a haber un cambio de fondo. Entonces lo que hoy uno gana, mañana lo pierde. Todo quedó perfectamente claro, Guillermo. Muchas, pero muchas gracias. ¿eh? Nos estamos viendo. Esta semana la revolución libanesa se llevó puesto a otro gobierno. El motor de esta nueva rebelión fue la evidente responsabilidad del mismo en la monstruosa explosión que estalló en el puerto de Beirut el 4 de agosto, dejando media ciudad destruida, cientos de muertos, miles de heridos y más de 300.000 personas sin hogar. Tras la explosión, ante la falta de respuesta del gobierno, fue la población misma la que bajó en masa a las zonas más devastadas a apagar los fuegos, levantar los escombros y ayudar a los heridos y atrapados. Mientras tanto, se conoció que la explosión había sido provocada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaban siete años almacenadas en el puerto, a pesar de reiteradas advertencias sobre el peligro que significaba ese químico. La indignación no se hizo esperar y el pueblo libanés colmó las calles, ocupó varios ministerios y enfrentó a la fuerza represiva durante varios días. Ni la represión ni el anuncio de adelantar las elecciones lograron frenar la bronca popular y el gobierno finalmente renunció este lunes 10 de agosto. Pero la rebelión del pueblo libanés no nació de la respuesta a la explosión en el puerto. En octubre del año pasado, masivas movilizaciones con una combativa juventud a la cabeza ya habían volteado a un gobierno. En ese momento, la gota que colmó el vaso fue un intento de ponerle un impuesto a los mensajes de WhatsApp. Pero la revuelta iba contra todo un régimen que viene exprimiendo al pueblo libanés desde hace décadas. Quiero explicar un poco de dónde viene ese régimen para entender mejor lo que sucede hoy. El Líbano como tal surge a partir de las fronteras artificiales que dibujaron Francia y el Reino Unido en Medio Oriente para repartirse el territorio tras desmembrar al Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Entre 1920 y 1943 fue un protectorado de Francia que pretendía crear ahí un estado pro-occidental en base a la población cristiana maronita que entonces representaba el 55% de la población. Entonces crearon un régimen confesional que le garantizaba a los cristianos la presidencia y el 55% de los diputados en el Parlamento. La creación del Estado de Israel y el desplazamiento de 100.000 refugiados palestinos al Líbano en los éxodos de 1948 y 1967 exasperó la tensión religiosa, que estalló en guerra civil en 1975. Esta duraría 15 años, hasta 1990. El gobierno cristiano y las milicias nacionalistas y de derecha, respaldados por Francia, Estados Unidos y varios países árabes, se enfrentaron a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, a diversas milicias musulmanas y del nacionalismo panárabe, respaldados estos por la Unión Soviética, Irak y Libia. Aprovechándose de la guerra civil que desangraba el Líbano, en 1982, Israel invadió el sur del país con el objetivo de liquidar a la OLP e imponer un gobierno cristiano de derecha pro-israelí. Aunque no logró esto último y tuvo que retirarse en 1985, la OLP sí fue expulsada del Líbano. El vacío político que dejó fue ocupado por la milicia musulmana chiita respaldada por Irán, Hezbollah, el Partido de Dios, que se prestigiaría en el 2006 cuando derrotó una nueva invasión israelí que se conoce como la Guerra de los 33 días. Tras 15 años de guerra civil que destruyeron el país y dejaron al menos 120.000 muertos, en 1989 se firmó el Acuerdo de Taif, que mantuvo con leves modificaciones el mismo régimen confesional y sectario de antes de la guerra, aunque ahora compartido entre las distintas sectas religiosas, aglutinadas en seis partidos. El presidente seguiría correspondiendo a los cristianos, el primer ministro a los musulmanes sunitas, el vocero del parlamento a los musulmanes chiitas y los diputados se repartirían de forma paritaria, 64 cristianos y 64 musulmanes. Este régimen, utilizando los sentimientos religiosos, le ha permitido a los distintos bandos de la burguesía libanesa repartirse el poder y los negocios y mantener al pueblo dividido. Esa burguesía dependiente del imperialismo se enriqueció durante los últimos 30 años con la entrega del país y la explotación de su pueblo. El año pasado ese modelo se agotó y colapsó la economía del país, que arrastra una de las deudas públicas más altas del mundo, de 76 mil millones de euros, que equivalen al 150% de su PBI. El gobierno adoptó un plan de ajuste brutal diseñado por el FMI, pero el pueblo reaccionó. En octubre, un estallido social encabezado por la juventud volteó al gobierno a fuerza de barricadas y enfrentamientos con la policía y el ejército. Fue la primera vez en décadas que el pueblo se levanta en unidad, cruzando las divisiones religiosas impuestas por el poder y en contra del régimen de conjunto. La rebelión fue parte del proceso que recorrió el mundo el año pasado y que tuvo al Líbano como un uno de sus epicentros inspirando importantes movilizaciones en irak irán y otros países de la región surgió un nuevo gobierno a partir de los mismos partidos del régimen que no ofreció ningún cambio sustancial por lo cual las protestas continuaron aunque la cuarentena implementada en marzo impuso una pausa. la política hambreadora del gobierno la ausencia de medidas sociales para garantizar la supervivencia de millones de libaneses ante la imposibilidad de trabajar de la mayoría, combinada con una devaluación descontrolada y aumento del 55% de los precios, acabó repentinamente con la cuarentena. Desde el 20 de abril, el pueblo volvió a tomar las calles, más radicalizado y apuntando contra el gobierno y los bancos al grito de mejor morir de coronavirus que de hambre. Ahora, la trágica explosión en el puerto precipitó otro capítulo del proceso revolucionario que se ha profundizado al extremo. Ante el vacío de poder que se ha creado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó Beirut el día después de la explosión. Detrás de su mentiroso discurso humanitario, esconde dos preocupaciones del imperialismo francés. Una es defender los numerosos negocios que tiene en el país. La otra es que Francia es uno de los países más sacudidos por el ascenso mundial de la lucha de clases, con la rebelión de los chalecos amarillos y las históricas huelgas generales del año pasado. Y saben que la profundización de la revolución libanesa inexorablemente tendrá repercusiones en Europa y principalmente Francia, donde la población árabe es una de las más importantes. Tan poco disimuladas fueron las intenciones intervencionistas de Macron que durante su visita comenzó a circular un petitorio pidiendo que Francia tome control del país por diez años. Este intento neocolonial del imperialismo francés debe ser enfrentado y derrotado. Nuestros compañeros y compañeras del Movimiento por el Cambio han estado en la vanguardia de la rebelión desde octubre, siendo una de las organizaciones dirigentes más influyentes de la CAMPE permanente y las movilizaciones diarias que voltearon al gobierno de entonces. Desde la explosión del puerto han estado organizando la limpieza de escombros, recolección y distribución de comida y otras necesidades y alojamientos de familias que perdieron su vivienda. Y han vuelto a estar en la primera fila en este nuevo levantamiento. La movilización tiene planteado acabar con el régimen confesional y sectario. Nuestros compañeros vienen impulsando un llamado al conjunto de la izquierda para plantear una salida y una alternativa política de los trabajadores y los sectores populares contra todos los partidos tradicionales y el imperialismo, que va a hacer todo lo posible por reciclar el régimen capitalista hoy en crisis absoluta. Un reclamo cada día más masivo es el llamado elecciones libres, algo que no conoce el pueblo libanés. La nacionalización de la banca, el repudio a la deuda externa y la reorganización del país, devastado por años de guerras y un régimen corrupto, ahora también por la destrucción de Medio Beirut, solo podrá venir de un gobierno de los que nunca han gobernado, los trabajadores y el pueblo pobre. El pueblo libanés hoy necesita nuestro apoyo y solidaridad. Por eso, desde la LIS, impulsamos una campaña de solidaridad internacional. Acabamos de votar en la conferencia que realizamos este 8 y 9 de agosto. Un dólar para el Líbano, para recaudar fondos críticamente necesitados allí y respaldar la lucha de los revolucionarios libaneses. No les podemos fallar a nuestros compañeros y al pueblo libanés. Por eso les pedimos a todos su apoyo solidario. Bielorrusia ocupó esta semana un lugar destacado en las portadas de los principales medios internacionales. ¿Por qué? Porque el dictador Lukashenko, quien desde hace 26 años maneja el país con un régimen profundamente re represivo, volvió a reelegirse como presidente en unas elecciones completamente fraudulentas, con la mayoría de la oposición proscrita y sin ninguna garantía democrática. Hasta ahí, nada nuevo. Lukashenko es parte de la vieja burocracia soviética, reconvertido en dictador capitalista tras la caída de la ex Unión Soviética y nunca fue precisamente un demócrata tiene una larga historia de persecuciones al movimiento obrero y también a todos los sectores que pusieran en duda su mando, incluso sectores que durante un tiempo importante fueron parte de la base de sustentación de su régimen. Entonces, la noticia es que, a tono con una situación internacional que se radicaliza, la juventud, los trabajadores y el pueblo de Bielorrusia esta vez dijeron basta y se movilizaron masivamente. Como lo abordamos en ediciones anteriores de Panorama Internacional, el deterioro de la situación económica en el país, la postura negacionista y criminal del gobierno frente a la pandemia, el endurecimiento de las medidas represivas para contener el creciente descontento popular y, por supuesto, el escandaloso fraude en las elecciones están provocando un cambio enorme. El movimiento que comenzó con la movilización de sectores de la intelectualidad y la juventud rápidamente se transformó en una rebelión popular que no se veía en el país desde 1991, cuando la movilización terminó con la ex Unión Soviética. El gobierno inició un proceso electoral proscribiendo a los principales candidatos opositores, un banquero y un reconocido bloguero, que fueron encarcelados para evitar que compitieran. Ante esto, una maestra, esposa del popular bloguero, tomó la posta y con el apoyo popular logró presentarse. Hay un contraste grosero entre el 9,9% asignado por el régimen el pasado domingo y el 70% obtenido en las escasas mesas que escaparon al fraude. La candidata luego debió refugiarse en Lituania para evitar la cárcel, pero desde allí ya anunció que impugnará el proceso. El régimen ha dado sobradas muestras de que no piensa caer sin provocar un baño de sangre. Sin ir más lejos, en las manifestaciones la policía reprimió con carros hidrantes, gases, lacrimógenos, porras y balas de goma. Según las denuncias de las ONG, dos personas fueron asesinadas. Hay informaciones que incluso indican que habría más personas asesinadas. Hubo centenares de detenidos que podrían ser condenados a entre 8 y 15 años de prisión. También han bloqueado las comunicaciones y el acceso a Internet. Es importante destacar que la respuesta masiva en la movilización de los sectores medios, la juventud y el movimiento de mujeres, contó también con huelgas importantes en Minsk y otras ciudades, aumentando la potencialidad del movimiento con la participación de los trabajadores. Repasemos, un dictador y un régimen en crisis, una ruptura y una radicalidad importante de amplios sectores de trabajadores y jóvenes, un puñado de direcciones débiles y la oportunidad de construir algo nuevo. Los desafíos están planteados. Al calor de este movimiento heterogéneo pero que ha movilizado a la mayoría del pueblo, ha comenzado el debate en todos lados sobre cómo construir una alternativa. Entre los trabajadores, nuestros compañeros nos informan que existen importantes debates sobre la necesidad de poner en pie un partido de los trabajadores para que la próxima oleada de luchas los encuentre más preparados para organizar la huelga general y disputarle el poder a la burocracia y acaudillar el movimiento. Desde la Liga Internacional Socialista somos parte activa de la lucha. Repudiamos la violenta represión estatal, exigimos el fin de las persecuciones, la anulación de las causas penales, la investigación y el castigo a los asesinos de manifestantes. Reclamamos también la inmediata libertad de los presos políticos y activistas democráticos. El 21 de agosto se cumplen 80 años del asesinato de León Trotsky. Hoy presentamos el tercer informe de nuestro ciclo conmemorativo de su vida y obra, que culminará en el acto internacional de la LIS que realizaremos el sábado 22 de agosto. Trotsky se encontraba exiliado en Nueva York cuando estalló la revolución de febrero en 1917, que derrocó al zar. Después de sobrepasar toda una serie de obstáculos diplomáticos, logró llegar a Rusia en mayo. El poder en la capital rusa y centro de la revolución, Petrogrado, había quedado en manos del Soviet de delegados obreros, que reunía representantes electos en las fábricas, pero los dirigentes reformistas, que influenciaban a la mayoría de los delegados en el Soviet, apoyaban al gobierno previsional que había armado el parlamento burgués. Estos eran los social-revolucionarios, el Partido Populista de Kerensky, quien pronto asumiría la presidencia del propio gobierno provisional, y los mencheviques, el ala moderada reformista del Partido Socialdemócrata Ruso. Como contamos en el ciclo anterior, varios dirigentes del ala bolchevique también inicialmente apoyaron al gobierno provisional. Y fue Lenin, cuando volvió del exilio en abril, quien ganó al partido para la política de pelear porque los soviets tomaran el poder. Desde que llegó al país, Trotsky se sumó con todo a esa pelea. Aunque por la vorágine de la revolución, recién en agosto se incorporaría al partido bolchevique. La influencia de los bolcheviques en los soviets fue creciendo en la medida que el gobierno provisional incumplía las principales demandas y causas de la revolución, manteniendo, por ejemplo, a Rusia en la guerra mundial, lo que profundizaba la carencia y el hambre, y negándose a repartir las tierras a los campesinos. Los bolcheviques le fueron ganando espacio a los social-revolucionarios y a los mencheviques, explicando pacientemente que solo tomando el poder en manos de los soviets se podía cumplir con esas demandas. A fines de agosto, cuando el general Kornilov intentó un golpe de Estado fascista, fueron los bolcheviques quienes encabezaron la defensa de la revolución y derrotaron el golpe. El resultante prestigio los llevó a ganar una mayoría en el Soviet de Petrogrado en septiembre y Trotsky fue electo su presidente nuevamente como en 1905. Desde entonces se abrió una discusión muy importante en el Partido Bolchevique. Lenin estaba convencido que había llegado el momento de tomar el poder y que no se podía demorar porque la ventana de oportunidad no duraría mucho. Un sector de la dirección del Partido Bolchevique, con Sinoviev y Kamenev a la cabeza, se opuso rotundamente. Trotsky coincidía con Lenin, pero le daba un peso muy importante a la legitimidad que le daban los soviets a la revolución y planteó que había que esperar al Congreso Pan Ruso de los Soviets a fines de octubre, donde los bolcheviques podrían lograr una mayoría. Tras una fuertísima discusión, la dirección bolchevique terminó adoptando la posición de Trotsky, aunque Kamenev y Sinoviev igualmente se terminaron oponiendo, incluso publicando su oposición al plan insurreccional del partido. La toma del poder se organizó para la noche antes del Congreso de los Soviets y fue Trotsky, a la cabeza del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, quien estuvo a cargo de dirigir el operativo. Al día siguiente, el Congreso de los Soviets, con delegados venidos de todo el país, se reinició con mayoría bolchevique. La primera moción que votó fue el traspaso del poder a los Soviets, fundando así el primer Estado obrero de la historia. En los siguientes días, el nuevo gobierno soviético hizo todo lo que el gobierno previsional no pudo o no quiso hacer en meses. Decretó iniciar negociaciones de paz, abolió los títulos aristocráticos e inició la reforma agraria, decretó el control obrero de la producción, abolió el imperio colonial, otorgando el derecho a la autodeterminación a los pueblos oprimidos por Rusia. Fue el primer país en legalizar el aborto y fue vanguardia mundial en conquistas de derechos democráticos y sociales nunca vistos. Por encima de todo, fue una inspiración mundial que demostró cómo el pueblo trabajador puede tomar el poder y autogobernarse democráticamente. En su primer cargo dentro del nuevo gobierno, como comisario del pueblo para los asuntos exteriores del gobierno soviético, Trotsky encabezó la comitiva que negoció el Tratado de Paz con Alemania. El tratado negociado en Breslistow implicó uno de los debates más intensos y democráticos desarrollados en la Revolución. Los alemanes exigían la anexión de vastos territorios con las mejores tierras y recursos. Lenin opinaba que a pesar de las duras condiciones había que aceptar para cumplir con la profunda exigencia de la población de acabar con la guerra y también para poder estabilizar el nuevo Estado obrero. Mientras una fracción liderada por Bukharin rechazaba de plano la firma del acuerdo y defendía la postura de continuar la guerra contra Alemania, Trotsky, a su vez, pensaba estirar la negociación y usarla para hacer propaganda y darle tiempo a que la revolución se desarrollara en Alemania. El debate de las posiciones encontradas se desarrolló entre los dirigentes y militantes del partido y también con la población en general, incluso publicando las distintas posturas y el desarrollo de las negociaciones que duraron más de dos meses. Esa amplísima discusión permitió que la sociedad rusa de conjunto comprendiera cuando, ante una nueva ofensiva alemana, los bolcheviques terminaron aceptando los términos alemanes y firmando el Tratado de Paz. Ante el estallido de la guerra civil, en la que el ejército blanco de las fuerzas contrarrevolucionarias, con el apoyo militar de 14 países capitalistas, intentó destruir al joven Estado obrero, Trotsky fue nombrado comisario del pueblo para la guerra y encomendado con la tarea monumental de fundar el ejército rojo a partir de los restos del ejército zarista desintegrado y las milicias obreras y guardias rojos que se habían formado en medio de la revolución. En una gesta reconocida por amigos y enemigos por igual, Trotsky logró armar un ejército prácticamente de la nada. Pasó la mayor parte de los dos años siguientes viajando de un frente a otro en un tren blindado convertido en Estado Mayor y salió victorioso de la brutal guerra civil. Hacia el final de la guerra civil ocurrió un hecho que ha sido fuente de fuertes críticas desde sectores hostiles a la revolución, hacia los bolcheviques y contra Trotsky en particular, el levantamiento de Kronstadt. Se trata de una isla, fortaleza, a pocos kilómetros de Petrogrado. Los marineros estacionados allí, muchos de ellos campesinos recientemente llegados del campo, se amotinaron contra el Estado soviético, detrás de una dirección anarquista anti-bolchevique. Sus reclamos, entre ellos una flexibilización económica a favor del campesinado, afectado por la crisis y la guerra, no eran del todo descabellados. El gobierno, de hecho, adoptó algunas medidas parecidas una vez finalizada la guerra civil. El problema era que los amotinados amenazaban con dejar pasar las tropas contrarrevolucionarias del ejército blanco hacia la capital del país, poniendo en riesgo toda la revolución. El partido y el gobierno debatieron y tras la negativa de los sublevados a rendirse, definieron aplastar el levantamiento antes de que se descongelara el hielo que bloqueaba el paso, efectivamente salvando la revolución y posibilitando el triunfo de la guerra civil. Los métodos democráticos del bolchevismo para resolver hasta las políticas más importantes distan de la caricatura monolítica que construiría después el estalinismo y fueron una constante en los difíciles años posteriores a la revolución. El comunismo de guerra, que obligó a poner todos los recursos económicos al servicio de la guerra civil, abrió un fuerte debate sobre la relación entre el Estado, el partido y los sindicatos, que se desarrolló incluso en artículos públicos. ¿Cómo reactivar la economía, que estaba completamente colapsada después de la guerra civil? Implicó más debates y llevó a la adopción de la nueva política económica, un limitado mercado para la venta de la producción agraria y así evitar el desabasto Abastecimiento. Otro debate fue cómo implementar la autodeterminación nacional de los pueblos oprimidos por el imperio ruso y la relación con el nuevo Estado soviético. Y por encima de todo, la discusión de cómo expandir la revolución internacional. Trotsky también jugó un rol central en la fundación en 1919 y los primeros congresos de la Tercera Internacional. Trotsky, como Lenin, y como había escrito desde la primera formulación de su teoría de la revolución permanente, entendía que el joven Estado obrero no tenía chances de sobrevivir si la revolución no se expandía hacia Europa. Y efectivamente, estallaron revoluciones en la mayor parte del continente en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Por eso, a pesar del monumental desafío de afrontar un colapso económico y una guerra civil, los bolcheviques destinaron toda la atención, recursos y sus mejores cuadros a construir la internacional, a intentar organizar a los revolucionarios de los demás países e incidir en los procesos revolucionarios para que triunfen trotsky escribiría que los primeros cuatro congresos de la tercera internacional fueron una escuela de estrategia revolucionaria los debates centrales giraron en torno a cuáles eran las políticas más adecuadas para disputar el poder en medio de los procesos revolucionarios que recorrían europa y otras partes del mundo y vieron a lenin y trotsky enfrentarse a corrientes oportunistas por un lado y sectarias por el otro el primer Congreso se realiza en 1919 en plena guerra civil. Acababa de estallar la primera revolución alemana. Se acababa de tomar el poder en Hungría. En Italia se estaban ocupando las fábricas. El centro del Congreso estuvo puesto en cómo organizar los nuevos partidos revolucionarios que habían roto con la socialdemocracia durante la guerra mundial. Y en cómo expandir la revolución para que pueda sobrevivir y desarrollarse en Rusia también. Allí se discutió la posición de los revolucionarios sobre la democracia burguesa y el significado de la dictadura revolucionaria de los trabajadores. El segundo Congreso se realiza el año siguiente, tras el fracaso del primer impulso de la revolución en Europa, pero con partidos comunistas masivos desarrollándose y nuevos procesos comenzando a desarrollarse trotsky escribiría que fue entonces que se dieron cuenta que expandir la revolución no se trataba sólo de empujar con voluntad y fuerza, sino que haría falta una estrategia y táctica revolucionaria mucho más elaboradas. el triunfo de la revolución de octubre atrajo a miles de obreros revolucionarios y radicalizados hacia las filas de la tercera internacional pero también atrajo unos cuantos oportunistas y arribistas que no habían roto del todo con las concepciones reformistas de la Segunda Internacional. Por eso, el segundo Congreso de la Tercera Internacional votó una lista de 21 condiciones programáticas para integrar la Internacional y un reglamento de funcionamiento de miembros de la Internacional que obtengan cargos parlamentarios para contrarrestar la presión de las instituciones burguesas, asegurar el control del Partido Revolucionario sobre sus representantes y resguardar la política revolucionaria de sus organizaciones. En el mismo congreso, Lenin escribió su famoso texto del izquierdismo contra las posiciones sectarias de sectores de los partidos comunistas que directamente se oponían a participar en las elecciones burguesas, en los sindicatos mayoritarios o a actuar en unidad con otros sectores del movimiento obrero y de masas. A lo largo del tercer congreso, en 1921 y el cuarto en el 22, en vísperas de la Segunda Revolución Alemana, se desarrolló un profundo debate político que Trotsky sistematizaría en lo que se denominó como táctica del Frente Único. Esencialmente explica que en la medida que una parte importante de la clase trabajadora siga a direcciones reformistas, el partido revolucionario tiene que tener políticas para ganarlas para su lado y que muchas veces la manera de lograr eso es llamando a esas direcciones reformistas a luchar en común por objetivos que su base ve necesarios, para demostrar en los hechos que los revolucionarios son consecuentes con esa lucha cuando los reformistas claudican. Eso sí, para lograr esto y que la unidad nos sirva en cambio a los reformistas, los revolucionarios tienen que mantener absoluta independencia organizativa y política y reservarse el derecho a opinar y criticar. La táctica del Frente Único y otras tantas conclusiones de esos primeros cuatro congresos de la Tercera Internacional están entre los aportes más importantes de Trotsky al movimiento obrero revolucionario hasta nuestros días. Lamentablemente, la revolución europea fracasó. En Alemania, la socialdemocracia, que se había pasado al campo de la burguesía al comenzar la guerra, impidió que la revolución triunfara. En 1919, desde el gobierno, asesinó a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, debilitando al naciente Partido Comunista, y trabajó para derrotar los distintos intentos revolucionarios que se sucedieron los años subsiguientes. Esto significó un golpe a la propia revolución rusa, ya que la aisló. En 1922 se enferma Lenin y muere a principios de 1924, provocando un vacío enorme, imposible de llenar, incluso por Trotsky, ya que Lenin era el dirigente que había formado al partido bolchevique desde sus cimientos. Todo esto, sumado a la desaparición física de los mejores representantes de la clase obrera en la guerra civil, creó las condiciones para que triunfara la contrarrevolución interna que encabezó Stalin, iniciando una nueva etapa en la vida política de León Trotsky. Pero todo esto, y lo que sucedió a partir de ese momento, lo analizaremos la semana que viene. Estamos llegando al final del programa. Como les decía al principio, el pasado fin de semana se llevó a cabo la conferencia internacional de la Liga Internacional Socialista. Contó con la presencia de representantes de 28 países, de todos los continentes. Fue un debate muy enriquecedor. Votamos una resolución que todos pueden leer en varios idiomas en nuestra página web, una importante campaña de solidaridad con nuestros compañeros y el pueblo libanés que ya estamos llevando a cabo, y a abrir el periodo de discusión previo a nuestro primer Congreso que realizaremos a final de noviembre. Además, ratificamos el acto de Trotsky para el 22 de agosto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan seguido con interés todo el programa y que si les gustó lo compartan con sus compañeros de trabajo, de estudio y con todo aquel que pueda interesarse. Estará desde unos instantes en nuestra página web, en Facebook, YouTube y demás redes sociales de la LID. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana próxima.